¿Aló? Central de Policía Nacional, a la orden. Sí. Quería pedir unas botellas de agua. Pero está equivocada. ¿Es la Policía Nacional? Sí, claro. Ah, ok. Entiendo. Mantenga la calma que le voy a hacer una serie de preguntas y me vas a responder. ¿Usted cuántos hombres son? Una es suficiente. Uno. ¿Y como de cuántos años? Bueno, de 20 a 30 litros. Ok, vea lo que va a hacer. Mantenga la calma, me va a dar la dirección. ¿Mi dirección? Sí. Casa número 32, urbanización Altavista. Ok, mantenga la calma. Ya mando una unidad para allá. Por favor, no se tarde con mi pedido, ¿sí? Gracias. Amor. ¿Amor? No, mi amor, no voy a poder salir. Disculpa porque no te avisé, que me siento un poco mal. ¿Pero cómo así, amor? Sí, yo me siento un poco mal. Olvidé decirte. ¿Pero qué tienes? Si quieres ábreme y te preparo una sopita o algo. Ay, no, mi amor, tranquilo, yo ya estoy acostada, ¿sí? ¿Por qué no esperas y yo te llamo para que vengas más tarde? Está bien, pero ¿será que me puedes prestar el baño, por favor? Ay, mi amor, ¿cómo pudiste olvidar que el baño está en remodelación? No vas a poder usarlo. ¿Será que ella piensa que yo soy idiota? Seguramente está con otro hombre ahí, por eso no me quiere abrir la puerta. Pero esto no se va a quedar así. Aunque pensándolo bien, las mujeres son tan complicadas. Yo mejor espero que me llame. Adelante para centrar. Sí, señor, diga. Hay un posible 1015 allí en la casa 32 en Vista Linda. Repita, 15 ¿qué? Vista Linda. No logro escuchar bien, por favor repita, nos escucha con mucha interferencia. No escucho. Él cree que le voy a atender. Me está llamando por aquí. Voy a tener que atenderle porque no me queda de otra. Sí, mi capitán, dígame. Adelante. Sí, te estaba llamando. ¿No copiaste? Ok, ve, hay un posible 10-15 ya. Acércate allá, por favor. No se preocupe. Ya me dirijo hasta allá. Ok. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y este hombre no se apura. ¿Con qué me habrá lastimado? ¿Aló? ¿Aló, adelante? Sí, estoy aún esperando mi pedido. No entiendo por qué se han tardado tanto. Pero es raro, yo mandé al oficial hace 15 minutos para allá. Está bien, yo espero, pero no se tarde tanto, ¿sí? Bueno, está bien, yo mismo haré ese procedimiento. Ok, mantenga la calma, por favor. No sé qué le pasa a ese oficial Ángel. Si a esa muchacha le llega a pasar algo, lo voy a destituir. Este... sí, al fin voy a ser rico. Al fin voy a ser el único heredero de esta herencia. Oh, que se apure, que se apure. Oficial Sánchez, ¿por qué no ha procedido? Señor, lo que pasa es que no he procedido porque este hombre creo que es muy peligroso y pedí refuerzo. ¿Y su entrenamiento qué, pues? Sí, pero quise estar más seguro de todo y por esa razón pedí refuerzo. No quiero entrar y que sea muy peligroso y que me pase algo. Si a esa chica le llega a pasar algo, debía levantar un procedimiento. Pero yo creo que no es necesario ir hasta allá. Ven, sígueme. Pero... no puede ser, tengo que hacer algo. No sabía. Esa ciega no me iba a detener. Aquí están los documentos. ¡Vamos! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Señor oficial! ¡Deje su agresividad! ¡Yo no tengo culpa de nada! Sí, porque esta es tu casa. No, señor, pero yo no entré a hacer nada malo. Capitán, si ya lo tenemos, vámonos. No, señor. Tiene que escucharme. ¿Escuchar qué? Yo soy inocente. Hasta que llegaron, al fin. Ya casi se estaba escapando. ¿Y tú? ¿No eras ciega? Señor oficial, por favor, suélteme. Ángel, hermano, estás aquí, pero bueno, lo importante ahorita es que se lo lleven, por favor. Ya se iba a llevar mis cosas. Ángel, vamos, está listo. Ángel, no, señor, escúcheme. ¿Pero escuchar qué? Yo tengo que decir algo. Señor, no lo escuche, vámonos. Yo tengo que decir algo. Por favor, escúcheme. ¿Pero qué tienes que decir si me estabas robando? Yo no te estaba robando. Toda la culpa es de Ángel. No, es que Ángel es mi hermano, él no me haría eso. Bueno, ese que dice ser tu hermano es el culpable de todo esto. Mire, cuidado con lo que dice, porque todo lo que diga puede ser usado en tu contra. ¡Silencio, oficial! ¡Habla! Esto no puede ser. Escúcheme, señor. Yo tengo declaraciones contra esto. No, ya va. ¿De qué estás hablando? Yo te lo puedo explicar. Todo sucedió así. ¡Hey, pajarito! ¿Qué pretendes hacer? ¿Ah? ¿Pretendes robar esta casa? Señor oficial, por favor. Por favor, no me haga nada. Por favor, que te estoy encontrando que estás abriendo la casa. No, yo no voy a ingresar a esa casa porque esa no es mía ni siquiera. ¿Sabes qué? Me vas a acompañar porque vas preso. No, señor. No lleve las cosas a tal extremo, por favor. ¿Y qué crees tú que tengo que hacer? ¿Ah? No, ¡dime! Dígame usted que yo puedo hacer, señor, pero no me lleve detenido. Sí, vamos a hacer algo. Me tienes que ayudar. Vas a tener que entrar a esta casa y vas a agarrar unos papeles que yo necesito. Porque si no, la vas a pagar muy caro. Sí, señor, está bien todo lo que usted diga, pero por lo menos me deja algo de lo que agarre por allí dentro. No te preocupes, puedes agarrar todo lo que tú quieras. Yo solamente quiero unos documentos que están ahí. Quiero que lo agarres. Y escúchame bien, si algo sale mal, ¡vas preso! ¿Ok? Tranquilo, señor, tranquilo. Y no te preocupes, que yo estaré aquí afuera vigilando. Tranquilo. ¿Ok? Anda. Y así sucedió todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto si yo... Sí, lo hice. Sí, mandé a este tipo a que te robara. ¿Por qué? Porque lo hice. Porque mis padres siempre te prefirieron a ti. Te dieron todo. Casa, carro, dinero. ¿Y a mí qué? A mí no me dieron nada. Por esa razón lo hice. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque nunca estuviste presente en su vida. Siempre te ibas por tu trabajo y ellos estaban enfermos. Nunca los cuidaste. Hasta el último día de su vida estuve yo. Y por eso nunca te dieron nada, nunca fuiste un buen hijo. Pero no te creas. Ya, silencio, oficial. Ya todo está claro. ¡Entrégame todo! Soy inocente. ¡Deshonra a la policía! Pero esto no se va a quedar así. ¡Me la vas a pagar! Señorita, discúlpeme, señorita. Está viendo que todo es verdad. Yo nunca dije una mentira. Todo fue culpa de Ángel. Esto no se va a quedar así. ¡Me la vas a pagar! ¡Ya verás! Mira, no te voy a pagar nada porque esto me pertenece. Y como dices, el que ríe de último ríe mejor. Ahora tú vas a la cárcel. Oficial, deténgalo. No es nada eso. ¡Vas fuera de la policía! Vamos, camina. Señorita, yo tuve la razón, señorita. Igual me estabas robando. Por eso vas a ir detenido en cuanto llegue el policía. Señorita, pero por Dios. Vamos. Yo también estoy detenido. Vamos. No puede ser. ¡Camina! No puede ser, ¿verdad? Los hechos y personajes no son reales, pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.